Y bienvenidos a una especie de sorteo de los Patreons, los saludos con Doctor Axe. Y bueno, en esta ocasión lo hice de esta manera porque ya habíamos hecho un video anterior. Si se darán cuenta, también lo publiqué en YouTube del Transpodcast. Pero como no había checado muy bien, pero a Carlos de Chipilog, que en ese sorteo fue el grandioso ganador de los Patreons, de los $10. Que me comentó que él no quería, bueno, no que no quería, pero él así nada más quería apoyar el proyecto sin recibir el premio del sorteo a cambio. Entonces se agradece bastante y como no me voy a enjaretar el dinero, que me lo podría enjaretar, voy a volver a sortear con todos los Patreons del mes de agosto. Ahí armé unos nuevos papelitos. Entonces, y aquí no tenemos la cajita color rosa de este Robert, así de tipo de regalo. Tenemos algo más original, un gorro de un dinosaurio. Sí, es que intenté buscar una caja, pero no tengo. Entonces, un gorro chingón también sirve. Bueno, vamos a mostrar rápido. A ver, aquí está el gorro. Va a estar complicado con una mano, pero bueno. El primero, Alan Gis. Espero que les guste este formato para que. Ahí está, para que se pueda ver. Alfonso López. Bosco. No está tan complicado como lo pensé. Carlos Warique. César R. Nava. Hasta creo que es más cómodo. Bueno, igual por el gorrito, ¿no? Kike Kabuto. Escucha la nerdolería y Select. No, Select Game Start Podcast. No. Bueno, escucha sus proyectos. Usuario 422. Y el último es Yadamon. Ahora sí, nada, les repito rápido las reglas. Voy a sacar dos papelitos antes, pero esos no van a ser los ganadores, va a ser hasta el tercero. ¿Por qué? Porque me provoca placer ver cómo pierden dos personas antes del ganador. Experiencias propias en el trabajo. Y bueno, aquí ya están todos los papelitos, si se dan cuenta. Lo voy a tener a una altura de este. Y el primero que casi ganó en el sorteo es este. Carlos Orique, ahora sí, no tuviste suerte en este, pero muchísimas gracias por participar. Ahora el segundo. Ay, es corta, no hay variación ni nada, yo estoy aquí solo, si se dan cuenta, estoy en un cuarto muy oscuro. Y a ver este. Chinga. Bosco. Que lamentablemente es que yo quería que ganaras en esta ocasión, pero tampoco se pudo. Ahora sí, la suerte no está de tu lado otra vez en este mes. Y el ganador del sorteo de los Patreons en el mes de agosto es Alfonso López. Muchísimas felicidades otra vez. Que que en el anterior casi lo ganaste, pero ahora en este lo ganaste. Ahí, los demás papelitos. Pues ya, así vamos a terminar pues una especie de como alternativa. Pues ahí dejen los comentarios si les gustó el video. No, que tampoco quería abarcar toda la pantalla para solo poner la cámara, pues obviamente yo no soy un modelito. Entonces rápido, escuchen la nueva emisión del Transpodcast, ya la subí, apretándose el cinturón, ahí con el videojuego Intensive Exposure. El mini especial de la película It y el tema random de apretándose el cinturón ahí cuando las vacas flacas y uno tiene que ahorrar cada así apretar cada centavo bueno. Y vamos a recomendar también, pues, ¿por qué no? Hay que alargar un poquito más este video, mis otros proyectos a la que este Robert no está y no me puede decir nada. La hora que podcast estoy un momento. Tendría que poner la otra imagen. Así como lo cambio. Ahí está. Ya está mucho mejor, ¿no? Ya,
Yo, y se dan cuenta, este sí yo lo hice. Bueno, los dos los hice, pero este ya quedó un poquito mejor. Entonces escuchen el Ahora Qué Podcast, que todavía no hemos grabado una emisión, pero en la semana esta, voy a reunirme con los amigos para un evento importante y pues, voy a sacar la grabadora. Así de, no, pues vamos a grabar algo y a ver qué sale. Y el... Ah, bueno, ese es de temas variados con invitados aleatorios. Y el Opticast, ahí, aquí está, es que está al revés, sí, está. Es un podcast de tema, de temas geeks, videojuegos, cine, anime, series, películas, lo que sea. Ahí con este Yodomón, Enrique CD, yo actúo de productor. Ahí para que se den una vuelta, grabamos hace una semana, una emisión bastante entretenida. Y hacer todo de mi parte, muchísimas gracias por ver este video y nos estamos viendo hasta la próxima.